Nuestro concurso de mosaicismo se llama Homenaje 40 años Gesta de Malvinas. Consiste en la técnica indirecta de mosaicismo que en la inscripción y demás van a estar en las redes sociales de la municipalidad y del colegio y de los veteranos de guerra de Malvinas. Va a consistir en la inscripción, luego va a ser el retiro de las mallas para trabajar en una medida 40x40, unimos criterios del tamaño y bueno, como ya dijo Agustín, van a estar expuestas en un evento que va a ser en agosto, ¿no? La fecha que también va a detallar. Y van a estar emplazadas en distintos espacios públicos e instituciones de la localidad para pertenecer a un patrimonio cultural de la ciudad. Vamos a hacer una preinscripción para saber con cuántas mallas debemos contar. Para eso, desde hoy hasta el 9 de mayo, deben enviar un correo electrónico a 40malvinas@gmail.com. Haciendo una preinscripción, ponen sus datos, DNI y nosotros ya sabemos, y número de teléfono, por favor, para poder comunicarnos. Busquen en las redes sociales que van a estar todas las bases, específicamente en la MUNI, en las redes sociales de la MUNI hay un botoncito que dice 40 Malvinas, ahí va a estar todo, así que esperamos que se sume todo Belville y quien quiera a participar de este gran homenaje a nuestros héroes. Desde la municipalidad, por eso se hace esa preinscripción, nosotros vamos a facilitar la base, la malla, para que se pueda hacer el mosaicismo. Los materiales van a estar a cargo de cada participante. El 40 de Gmail que decides para inscribirse, ¿es con número? El 40 de Gmail es con número, lo demás todo en minúscula. 40malvinas@gmail.com. Sentir en palabras, acompañando al grupo de veteranos de guerra de Malvinas y al área de cultura, ha organizado un concurso literario de poesía y prosa que lo llamamos 40 años con nuestros héroes de Malvinas. Aquí en este caso no hay inscripción, sino simplemente los interesados deben participar, enviar sus obras. En las bases va a haber dos correos electrónicos, uno es el de Cultura y el otro es el del grupo Sentir en Palabras, que es sentirenpalabras@gmail.com. Tienen tiempo para participar hasta el 15 de agosto. Después la premiación será probablemente durante los eventos de la Feria del Libro y habrá certificado de participación para todos los que participen y diplomas para los primeros, segundo, tercer premio y algunas menciones especiales.